Ovaldo. Sí, Ovaldo, bueno, antes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Antes que nada, felicitaciones. Bueno, muchísimas ¿Qué gracias. ¿Qué se siente? Bueno, no. El festejo. Contame un poco todas estas sensaciones y ahora que hay aquí en la plaza, Ovaldo. No, una alegría terrible. Y bueno, yo creo que Cebolla se lo tiene merecido por la clase de persona que fue siempre. Y bueno, sus amigos han organizado esto para que pudiéramos disfrutar de este momento inolvidable, el segundo argentino, la segunda persona de las varillas que va a estar en la NBA y el mejor argentino clasificado hasta el momento en primera ronda, es algo indescriptible. Bueno, contame cómo lo viviste, con quién lo viviste, cómo fueron esos minutos, me imagino la tensión. Estuvimos en casa con un grupo de amigas de mi hija, viéndolo para, bueno, un grupo reducido, ¿viste? Para poder realmente tratar de cuidarnos. Y bueno, y teníamos un Zoom directo con ellos. Y bueno, en el Quick 23, cuando lo empezaron a acomodar, que todo esto, y la novia me escribe ahora. Y venía siguiendo a Adrián Bojanovic de ESPN, que venía cantando un minuto, dos minutos antes quién iba a ser grafeado. Y bueno, entonces, bueno, ahí ya es como lo que nos relajamos. Me relajé porque no quería que dijera nada, no le pude decir nada a nadie. Pero bueno. Un minuto, 30 segundos antes ya lo sabía, sí, Ovaldo. Sí, ¿cómo fue la contención de eso? No, incontenible. Le escribí a Pepe Sánchez. Pepe Sánchez no lo había visto. Es una persona que en ese aspecto...